al programa Hora Gas que tiene implementado la provincia de Misiones. Vamos a generar a partir de este mes una ampliación de ese programa, teniendo en cuenta también las características de este tiempo. En el invierno es muy importante para que las familias misioneras puedan acceder a un precio accesible de la recarga de gas en garrafa de 10 kilos. Este programa Hora Gas se concreta a través de las diferentes cooperativas de la provincia que operan con Miscop Gas y garantiza una recarga de garrafas de 10 kilos a un precio de 250 pesos en las diferentes localidades de la provincia. Esto, en este sentido, como lo veníamos diciendo recién, queda abarcativo para El Dorado, Monte Carlo, Puerto Rico, Aristóbulo del Valle, 2 de Mayo, 25 de Mayo, Oberá, Leandro N. Alem y Concepción de la Sierra. Además de las localidades en estas áreas que tienen la concesión. El programa tendrá vigencia, como lo decíamos, desde este mes de julio hasta el 30 de septiembre de este año y va a involucrar aproximadamente en esta etapa a 150.000 familias beneficiarias. Por eso quiero agradecer la predisposición de Miscop Gas en nombre de su presidente Omar Cabral y a todas las cooperativas adheridas que conforman también el directorio. Así que a partir de este momento vamos inicio a la ampliación del programa Hora Gas en toda la provincia de Misiones. Por haber atendido y entendido en su momento una inquietud que le habíamos planteado referida a la necesidad de que nuestros asociados, esa masa de 150.000 asociados a los que recién se hacía referencia, pudieran acceder a este beneficio del gas licuado de petróleo envasado a un precio accesible en forma diaria. Desde los inicios del programa Hora Gas, nuestra cooperativa ha venido acompañando este programa provincial, trabajando en distintas localidades de la provincia de Misiones. Pero eran operativos en lo que tocaba a nuestra cooperativa, eran operativos periódicos. Recibimos la inquietud de nuestros asociados de ver la posibilidad de contar con este beneficio en forma diaria, directamente desde el depósito de su cooperativa, y fue esta inquietud la que le planteamos al señor ministro y al señor gobernador oportunamente, y agradecemos profundamente el interés que han tenido ante esto y la respuesta que nos están dando para poder, a partir de ahora, que en forma diaria los socios de nuestras cooperativas puedan acceder a esta garrafa de 10 kilogramos en forma diaria al valor de 250 pesos. Para lograr esto, evidentemente, es necesario aunar esfuerzos. Nosotros, desde nuestra cooperativa, hacemos el aporte necesario y el gobierno de la provincia, en respuesta también acompañando esta inquietud, hace un valioso aporte, sobre todo valioso en estos tiempos, donde a raíz de la pandemia existe una caída de la actividad económica y todos sufrimos los efectos de esta situación. Sabemos que los recursos son escasos, son limitados, y a pesar de eso el gobierno está dispuesto a acompañar esta inquietud y juntos apostamos a que este sea el inicio de una experiencia sumamente exitosa.